Unidad 3. Logra un aula casi sin papel. Imagínese que usted dentro de sus actividades ya no tendría que estar llevando exámenes o sus planes de clase, sus planes de trabajo, sino que utilizaría la nube para poder almacenar y acceder a sus archivos con facilidad. Y esto sí lo permite las herramientas de Google. Veamos qué nos trae esta tercera unidad. Los aprendizajes esperados son. Vamos a aprender a utilizar y gestionar documentos con Google Drive. Realizar un trabajo colaborativo por medio de documentos de Google. Y además comprender cómo se trabaja de manera síncrona entre Classroom, Documentos y Drive. Esta tercera unidad nos trae tres lecciones. La primera, cómo mover nuestros archivos a Drive. La segunda, cómo hacer menos copias para las clases. Y la tercera Cómo digitalizar los cuestionarios utilizando los formularios de Google. Las herramientas que vamos a reforzar en esta unidad son Classroom, documentos, formularios, presentaciones, dibujos, Drive y hojas de cálculo. Las habilidades que se van a adquirir en esta unidad son la administración de carpetas y cómo subir archivos en Google Drive, dominar Classroom, crear y compartir los documentos de Google, además iniciar con el manejo de los formularios de Google. La lección número 1, denominada Transferir sus archivos a Drive, le permitirá descubrir el manejo de las herramientas de almacenamiento en la nube, tales así como Drive, además con un uso sin conexión y los cambios automáticos que se puedan presentar en esta herramienta. El desarrollo de esta lección es de aproximadamente 17 minutos. La lección número 2, denominada haga menos copias para la clase. Aquí usted va a conocer y además obtener el máximo provecho de las herramientas básicas de G yes for Education para poder aplicarlos en sus clases. La duración aproximada de esta lección es de 14 minutos. La tercera lección, denominada Digitalice sus cuestionarios con los formularios de Google, le va a iniciar a usted en el conocimiento y la aplicación de la herramienta formularios y las excelentes ventajas que posee. Por ejemplo, le va a permitir evaluar el comienzo o el final de una clase con el fin de incentivar la reflexión y la colaboración grupal. También le va a permitir convertir estos formularios en cuestionarios. La duración aproximada de esta lección es de 14 minutos. Las conclusiones de esta tercera unidad es que Google Drive le permite almacenar todo tipo de archivos en la nube. Trabajar con documentos desde Google Drive le permite gestionar esta herramienta de una manera colaborativa. Además que usted puede trabajar de manera síncrona con las aplicaciones de Classroom, Documentos y Drive para ahorrar tiempo. Recuerde realizar la revisión de esta tercera unidad también y obtener un mínimo de 80% en su aprobación.